verdadera manera de cómo podemos bloquear a Facebook, Meta, WhatsApp y no sé qué más de más, pero a todas estas aplicaciones de Zuckerberg. Esta es la manera de cómo realmente vamos a bloquear a esas aplicaciones dentro de la aplicación o plataforma de TikTok. No es que vos venís al buscador y pongas aquí, y aquí todos estos te dicen que tenés que bloquear a las cuentas. No, no es esta manera. No es esa manera la correcta. Te voy a indicar la verdadera manera de cómo lo vas a bloquear. Pero recordándote siempre que este tutorial va a estar completo aquí en este canal, ¿verdad? En el canal de YouTube. Aquí lo encontrás en mi perfil, ¿no? Le das aquí, le puchas y luego puchas aquí, ¿ve? Aquí merito, ¿ve? Y te va a llevar a mi canal. Ahí están las rachas, señores. Les aconsejo que le den bastante prioridad a las rachas en los mensajes. Vaya, ahí está. Aquí te suscribís, es gratis. Y aquí va a estar disponible el tutorial que estoy haciendo en estos momentos. Así que regresamos y ahorita te explico cómo verdaderamente vamos a bloquear a la aplicación de Facebook, porque prácticamente es la línea directa hacia Meta, hacia Instagram y hacia Facebook, incluyendo también WhatsApp, porque es la misma aplicación, o sea, es la misma raíz, los mismos servidores, pues. Entonces, nos vamos a estas tres rayitas que están aquí en la esquina superior derecha y nos va a salir este menú, ¿sí? Todas estas cuatro opciones. Te vas a ir a ajustes y privacidad, al engrane, aquí merito, nos metemos y te van a salir todas estas opciones, ¿sí? Nos venimos para acá, a la cuenta, escuchamos y se nos abre estas otras opciones directamente en nuestra cuenta. Pues aquí, en privacidad, vamos a ir directamente a bloquear a Facebook, Meta, Instagram y WhatsApp. ¿Ok? Entonces, ingresamos. Y aquí está. Cuenta privada. Esto te dice, cuenta privada 10 solo para usuarios que apruebas podrán seguirte y ver tus videos. Esto no afectará a tus seguidores actuales. ¿Ok? Aquí puedes privatizar tu cuenta. Aquí. Ok, aquí. Pero no queremos eso. Estado de actividad. Dice, al tener esta opción activada, tú y tus amigos, los seguidores a los que también sigues, veréis mutuamente vuestro estado. Pero tampoco es ahí. Aquí es, recomendar tu cuenta a otros. Pum, ahí metemos. Y aquí tenemos la opción de conectar tu cuenta de Facebook a la cuenta de TikTok. Aquí la activamos y aquí, cuando una de las opciones de esta página está activada, tu cuenta aparecerá en las sugerencias de los usuarios correspondientes. Y es sobre eso de lo que se está hablando ahorita, viral en TikTok, ¿sí? Pero no la vamos a activar. Y aquí te menciona otra cosa. Recomienda tu cuenta a otras personas, te enviaron enlaces o abrieron enlaces que les enviaste. Esto incluye enlaces a contenido en TikTok que se compartieron fuera de TikTok. Pero estos los dejar activados. Y esto también lo podemos desactivar porque esto va conectado al número de tu teléfono y directamente también a WhatsApp. Esta es la verdadera manera de cómo podemos bloquear la aplicación de Facebook, que es la raíz de Meta, Facebook, Instagram y WhatsApp. ¿Ok? Espero que te haya servido. Y aquí puedes ir viendo. Si tenés alguna otra duda sobre el uso de estos otros detalles, pues con mucho gusto te puedo explicar y me lo haces saber. ¿Ok? No olvides darle like al video en YouTube y compartirlo. Nos vemos.